Ahora vamos con Pasión por los Perros. Mark Lee invita a la doctora Claudia Rodríguez, exdirectora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, para conversar con ella sobre algunas anomalías de la entidad. Les voy a traer a la doctora Claudia Rodríguez, la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal del Distrito, para que nos resuelva las preguntas importantes. ¿Esa empresa, la que tiene la custodia de los perritos, se llama Arcambiental? En este momento sí. De hecho, ya terminé el contrato. Ya terminó. O sea, ya no hay 52 perritos allá. Ya no hay perros allá. ¿Y por qué se acabó ese contrato y no se renovó? No, porque ahora tenemos el centro de zoonosis y porque seguramente vamos a seguir haciendo las evaluaciones estructurales, las de mejoramiento y conservación del centro. ¿Cuándo ingresaron los perros allá? Los primeros perros iniciaron la primera semana de diciembre, los primeros, los sanos. ¿Cuánto costaba diario cada uno? Muchísimo menos de lo que le cuesta a zoonosis un perro que se sacaba 3 horas a la semana. ¿Podemos conocer la cifra diaria? Por supuesto. ¿Cuál es? En zoonosis vale 750 mil pesos mensuales mantener un animal. ¿En el centro de custodia? Allí, por 21 mil pesos. ¿Era este lugar un lugar en condiciones óptimas para ellos? Con seguridad encontraríamos mejores lugares. ¿Por el mismo precio? A mayor costo. El operador propone 3 lugares. ¿Y ustedes consideraron que estaba bien? El comité estructurador hizo unas evaluaciones previas para las necesidades del momento, que eran animales sanos, salidos de posoperatorio, que no podíamos entrar en el centro de zoonosis hasta que no termináramos la evaluación, el inventario y poderlos ingresar. ¿Es cierto que hemos implantado más de 20.000 microchips? Hemos implantado hasta el día de hoy 36.266 microchips. En el instituto tenemos 244 lectores listos para entregar a la Policía Nacional. Con 36.000 microchips instalados, 244 lectores guardados y nadie que tenga acceso a ellos para poder hacer la lectura de estos microchips. La mitad de los lectores se compraron en Secretaría de Ambiente y con la creación del Instituto Distrital de Protección Animal, Secretaría de Ambiente no podía dar incomodato a la Policía Nacional porque teníamos que tener la constitución del instituto para que Secretaría de Ambiente nos pasara los lectores y nosotros entregarlos a la Policía Nacional. En mi opinión es que yo no estoy de acuerdo en que esos perritos hubieran sido trasladados a un lugar que no estaba en óptimas condiciones. Ahora, si ustedes necesitan ayuda y les podemos ayudar a resolver algún caso, escríbanme pasionporlosperros@redmasnoticias.com. Yo tengo pasión por los perros.